¿Cómo andan? Hola, Rami. Buenas, ¿cómo andan? Si hay algo que me gusta siempre y realmente mucho es lo federal. ¿Cómo andamos, Clau? Justo iba a decir eso, lo federal de las charlas. Es algo que me agrada, que siempre encuentro colegas y amigos que me fui haciendo de muchas provincias, así que eso me pone siempre muy feliz. Soy un porteño federal a full, siempre digo lo mismo. Así que bueno, ahí lo vemos a Fer que acaba de entrar, así que ya estemos seguros que va, ya está formando parte de la charla. Hola Gaby, hola Ceci, ¿qué haces? Bueno, amigos y obvio, Misiones tiene que estar. ¿Cómo les va, Mónica? Espero que se encuentren bien. Así que acá veo gente de Río Negro, de Córdoba, de Misiones. Y bueno, por eso, siempre bien federal. Sí. Bueno, acá de Buenos Aires. Así que bueno, los voy saludando. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, buenas noches para otros. Espero que se encuentren bien. Agradezco a todos los mensajes que me han mandado, porque realmente fueron varios, preguntándome por qué no hubo tertulia el día martes. Hola, ¿cómo va? ¿Por qué no hubo tertulia el día martes? Así que bueno, les pido disculpas a los que ya lo tenían así como. Sí, los quiero, obviamente, cuando voy a querer a Córdoba, en mi segunda casa. Así que bueno, les pido disculpas que el día martes no estuvimos. Pasó que a la colega que iba a hablar sobre Feldenkrais, bueno, se le complicó con unos horarios con México, que tenía que haber unos Zoom, le cambiaron las fechas, le cambiaron los horarios. Así que bueno, la vamos a estar reprogramando la fecha de Feldenkrais para más adelante. Así que bueno, nada, pero tranquilos porque hay fecha hoy y el sábado va a haber una charla. El sábado vamos a estar hablando con un osteópata también, que me fui haciendo amigo en estos años en todos los viajes a Mendoza. Él forma parte del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Mendoza. Realmente es una persona con la cabeza muy amplia, muy abierta. Y vamos a estar hablando de osteopatía y fertilidad. Así que realmente los invito a todos. El tema que va a charlar y vamos a tratar es realmente lindo, lo encara muy bien. Así que espero que puedan formar parte de la charla todos ustedes. Realmente creo que va a ser una muy muy buena charla. Así que digo nuevamente, todos invitados. Eso primero, ya aclaré lo de por qué no estuvimos el martes. Ya les dije lo de la charla del día sábado. El día sábado vamos a estar hablando con Jera, osteópata, sobre osteopatía y fertilidad. Muy buena charla, se los adelanto. Y lo tercero que quiero decirles, y no quiero dejarles pasar, es que, bueno, como muchos de ustedes saben, yo hace desde marzo que estoy formando parte del Hospital Muniz. Y bueno, realmente la situación con los pacientes fue creciendo. Hay cada vez más casos. En esta semana hemos pasado las tres cifras. Hemos tenido más de 100 pacientes y es realmente algo que me preocupa, no me deja de tener alerta y me gustaría que entre todos podamos tener conciencia de esta situación en la cual estamos viviendo, porque si no va a ser imposible que podamos salir adelante. Así que me gustaría que sigamos poniendo lo que podamos y siendo conscientes de que no hay otra que salvarnos entre todos, ¿bien? Así que se los dejo para que lo hagamos en conjunto. Hoy vamos a estar hablando con
un amigo, o por lo menos yo lo considero un amigo, el negro. Así que, no sé, Clau, algo se estuvo diciendo en el hospital. Juntos estuvimos formando parte del posgrado de kinesiología deportiva. Allá fuimos la tercera camada, si mal no recuerdo, de kinesiólogos deportólogos. Recibidos de la Universidad de Buenos Aires. Realmente nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Y bueno, y de paso intentamos aprender algo. Justo después de eso empezamos los dos a tomar un camino en el cual nos fuimos formando sobre también las disfunciones temporomandibulares con diferentes profesores. Dada la situación que no pudimos compartir en ninguna de las formaciones que cada uno tomó por su lado. Y bueno, Fer fue formando hoy un curso en el cual lo lleva adelante con una odontóloga. Bueno, nos va a estar contando él también. Y bueno, es el licenciado Fernando Ferreira, él es kinesiólogo fisiatra, es especialista en kinesiología deportiva de la UBA, como les acabo de contar. Él es kinesiólogo de planta del Hospital Rivadavia y es miembro de la Cátedra de Cirugía y Traumatología de Bruxismo Facial. Ahora me va a aclarar él, a ver si lo anoté bien, ¿sí? De la Facultad de Odonto perteneciente a la UBA. Así que bueno, lo vamos a hacer pasar. Hoy vamos a estar hablando sobre el abordaje de las disfunciones temporomandibulares en el ambiente público. Y obviamente ya lo estoy invitando, así no perdemos más tiempo. Y le robo al negro que hizo una charla, armó un PowerPoint. Buenas tardes, ¿cómo les Hola, va? negro. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer esta invitación. Siempre estoy del otro lado, así que ahora estar acá está bueno. Es un lindo, es una linda forma de cortar un jueves. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Adhiero un poco a tu comentario con respecto al COVID. Tanto el Muñiz, el Tornú y el Rivadavia son hospitales COVID. Sí, se los considera COVID. El Fernández también tiene, el Santoyán y el Argerich. Pero estos tres hospitales, para el que no sabe, que queda en Capital, exclusivamente hacen COVID y está complicado. Así que esperemos entre todos ser solidarios. No tanto quizás nosotros, porque creo que tanto vos, Mariano, como yo, bueno, podemos contagiarnos y la tasa de mortalidad es baja. El tema es la familia, los vecinos, los amigos y creo que hay un médico que dice que con respecto a es todo chiste hasta que se enferma un familiar y es tal cual. Entonces, en ese sentido, hay que ser solidarios, no solo por nosotros, porque es nuestra salud, sino también a veces con respecto al otro, ¿sí? Les puedo asegurar que el que no está atendiendo pacientes ahora en un hospital no tiene noción de lo difícil que es trabajar con todos esos materiales. Sí, yo tardo 10 minutos en vestirme, 15 minutos en vestirme, y Sí, tal cual. Y igualmente, el barbijo. Y eso que no estoy haciendo respi, estoy haciendo sí. motor. Y igualmente, entras y salís, igualmente pensás que no lo hiciste bien, o que algún paso te salteaste, o que te llevaste algo a tu casa. Sí, realmente es complicado y por ahí en todos estos tiempos que formo parte del MUNIS y te cambia la idea, te cambia la conceptura de cómo se encuentra un kinesiólogo frente a esta situación. Creo que en esta semana, al anotar en la pizarra que tenemos, y estamos todo el tiempo anotando la cantidad de pacientes, esta semana cuando pasamos de las dos cifras a las tres cifras, una parte dentro de mí se me hizo un poco de ruido. Aparte, imagínate la cantidad de tiempo que estamos metidos ahí adentro. Así que bueno, nada, por eso quería decirlo y bueno, sabía que me ibas a apoyar en este pedido. Sí, a ver, personalmente mis hijas, por ejemplo, están con sus papás, porque tanto la mamá como yo trabajamos en hospitales, entonces es durísimo. Es terrible volver y decir, quieras, digo, bueno, a ver, me cuido, es terrible. Realmente es como yo lo hablaba con colegas que si pasó
parecido en la gripe El H1N1. H1N1 y me dijeron que no, que fue mucho más corto. No, sí, Sí. así que esto es como raro. Creo que es una linda. A ver, mirando la parte positiva, nuestros hijos, creo que van a nuestras hijas, porque los dos tenemos hijas, van a, yo estuve en eso, a sus nietos. Entonces está. Creo que el mensaje es ser solidarios. Tal cual, tal Envidio cual. mucho a la gente del interior, envidio a Misiones, a Rosario, sí, si no, quiero ser total, ¿no? Y no, no, no se puede. Tal cual. Sí. Bueno, pero acá estamos y haremos todo lo posible para seguir remándola, Totalmente, totalmente. Bueno, ¿no? Como yo decía recién, negro, primero que estaba. ¿Qué? sé por qué me decís negro. No, es verdad, sépanlo que es cariñoso, no es adrede, claro, creo que se dan cuenta. Creo que recién lo dije, que bueno, estuvimos compartiendo tanto el posgrado de kinesiología deportiva, en el cual bueno, nos hemos reído mucho, y después fuimos los dos apuntándole también a lo que creíamos que era una buena forma de sumarle material y que era sobre las disfunciones temporomandibulares. Y bueno, justo daba la casualidad que hoy cuando pasamos los nombres de los profesores que estuvimos los dos, no le pegamos ni a uno, vos dos con dos, yo y otros dos yo, ¿no? Y encontramos dentro de esos profesores un montón de diferencias, ¿no? La primera pregunta antes que metamos al PowerPoint es, ¿cómo mezclaste esas diferencias que también vos tenés, sí, para formar hoy lo que es el curso que vos llevas adelante? Bueno, primero, a mí me empezó cuando yo hago la especialidad, me gusta mucho columna. Pero y esto no me maten, ¿eh? Me aburre RPG. Me aburre estructura. Pero porque no, y eso, sos testigo que te he derivado un montón de pacientes de RPG, porque no es lo mío. O sea, yo prefiero o terapia manual o sí, o ejercicios. Pero RPG, quizás porque no he tenido el curso que me haya gustado, no le encontré nunca la vuelta. Y cuando empiezo la columna, de pronto tenía, del texto que soy, empezaba a notar que ciertos pacientes empezaban a tener sintomatología similar, no común así a una cervicalgia normal, a un protocolo que a veces uno se queda cerradito, decir, che, no hay irrigación de manos, o para miembros y miembros superiores, sí hay un dolor como opresivo, me duele el momento, siento acúfenos, sí, hay como síntomas que de pronto eran comunes, Pero no. pero no, pero de cervicalgia que no resolvían con lo habitual. Claro. Cuando empiezo a averiguar, yo debo decir que me consigo un poco con suerte. Tengo amigos odontólogos que siempre, che, te mando un paciente porque está muy duro, fíjate. Pero nunca tuve la posibilidad la oportunidad de decir, che, sos kinesiólogo y haces ATM. O sea, porque yo empecé por ATM por accidente. Yo me acuerdo que fui a una charla a Rocavado en la Facultad de Odontología hace unos. Me recibí hace 13 y unos 14 años, donde eran todos odontólogos y un kinesiólogo para el aula magna de odonto. Y eso fue muy loco. Fue como, wow. ¿Sí? Y hablando un kinesiólogo. Después en la facultad dije, che, una fotocopia así toda marcada, Rocavado. Uy, será el mismo que yo escuché en la Facultad de Odontología. Tiempo después tuve la posibilidad en el 2017 de ir a Chile a hacer una jornada interdisciplinaria con él y fue fantástico. Hice un curso con él, también me formé con Tomás Bonino, ¿sí? Alguien que se formó con Rocavado y me dieron herramientas. Son dos miradas distintas. Por ahí Tomás es más ATM y María mucho más. A ver, a mí me pasa que cuando voy a Chile o cuando fui dos veces, de pronto tienen tecnología de decir, che, mirá. La relación tricéntrica. Es que acá yo tal y se me es difícil explicarle al técnico de una imagen que le sacas una radiografía con boca abierta que se vea el occipital, el praxis. Mucho se ve una radiografía, como mucho sí se conoce. Una Entonces, panorámica. claro, sí, pero. Y la verdad es que siempre me quedó opciones de, bueno,
Por ahí Bonino lo hablaba más en postura y en ejercicios, y Mariano mucho más, muy afinado. Chile tiene muy afinado todo lo que es M, tiene una especialidad que no hay, entonces está. Pero también es como decir, bueno, a mí me pasaba que no solo me formé con kinesiólogos, sino también con odontólogos. Claro. Hice con Venturelli, que es un cirujano maxilofacial en el Piñeiro. No, el Pirovano, ¿no? Y de un montón de cosas, porque, a ver, los kinesiólogos habitualmente sabemos un poco de traumato, sin ser traumatólogos. Es decir, bueno, a ver, uno tuvo una experiencia con un esguince de tobillo, con una contractura muscular. Entonces, hay una información, manejamos un mismo diálogo, pero lo que es una relación, trismo, dimensión vertical, llave canina, de Claro. contactos, cirugía ortognática. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que me dijo un odontólogo, me dice, hace algo, me dijo, tuve la posibilidad de atender a la directora del Ramón Carrillo, un hospital odontológico acá en Buenos Aires, y me contactó con este odontólogo que me permitió, como oyente, porque eran todos odontólogos y cirujanos, ir a escuchar qué tipo de metodología de cirugía era un reemplazo ATM, cómo se hacía. Y ahí es otra cosa, es otra información, es otro vocabulario. El que hace ATM, eso lo sabe. Iba a decirte eso. Cambia ¿Entendés? totalmente el vocabulario. Sí, y a mí me pasa, no sé si a vos también te pasa, Mariano, yo trabajo mucho más cómodo con los odontólogos que con los traumatólogos. Lejos, ¿sabes? Pero porque aparte van ahí, o sea, es el diagnóstico apuntan a eso. El traumatólogo te dice, bueno, posiblemente andás fijándote. O malgia, decís, Sí. uff. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, yo personalmente trabajo No, mucho más. por ahí el odontólogo, o por lo menos la mayoría de los que me han derivado, parecen como que siempre son como más obsesivos en el momento que te tiran el diagnóstico, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte en el Rivadavia, dentro del Rivadavia, si alguno lo conoce, es muy grande, y dentro del hospital, que es el Ramón Carrillo, es todo odontológico. ¿Sí? Pero dentro de un hospital odontológico debe haber, no sé, 1.000 odontólogos. Hay una sola que hace ATM. Claro, qué loco, ¿no? Y es terrible. Entonces, después, por medio de eso también, caigo en la Facultad de Odontología con una cirujana que yo de curso, que se llama Silvia Herrero, que se formó afuera, que de pronto da lugar al kinesiólogo, ¿sí? Que pues, formo parte de la cátedra de cirugía. Traumatología maxilobucofacial, en el cual no solo hago docencia para odontólogos y dándole la importancia de que esto se lleva a kinesiólogos y esto es postura y la biomecánica, y empezar a odontólogos escuchando. Y eso, yo he tenido grandes discusiones con colegas siendo, porque mi curso es para kinesiólogos y para odontólogos. ¿Por Claro. qué? Es importante que el odontólogo sepa lo que hacemos. Cuando yo empecé, lo que hice fue agarrar un Word y escribir la importancia de por qué el paciente con disfunción temporomandibular tiene que ser visto más de del odontólogo, el cual es el área odontológica, por el kinesiólogo, porque si no, no va a resolver. Y hoy me quedo corto solamente con odontología. Sí, claro. Sí, ¿Sí? sí. Justo creo que entre las preguntas que te había pasado estaba esa pregunta. O sea, ¿Sí? ¿con cuántos profesionales multidisciplinarios trabajás en este área? Mirá, cirujano maxilofacial, seguro. Odontólogo, el cirujano es odontólogo, pero se especializa más en ATM. El odontólogo raso, la verdad que no sabe de ATM. Psicólogo, en la facu, nosotros tenemos, en la Facultad de Odontología, tenemos psicólogo. Fono, ¿sí? Yo también tuve la suerte de trabajar en el curso. Vino una farmacéutica, porque tenía que hacer una tesis de farmacología en ATM. Y la medicación en la cual se da, la mayoría es insuficiente o innecesaria, ¿sí? Entonces, eso está bueno. A ver, segundo, a ver, ¿qué tipo de medicación? Y para TM, si no da más, orexina relax. Eso obviamente lo da el odontólogo. Pero son como tips y cosas que, no sé si vos estás de acuerdo, pero el paciente de ATM es un paciente difícil que generalmente yo kinesiólogos por
y no años. Y traumatólogos miles. Traumatólogos miles, otorrinos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Y un artículo del 2016 de Bustilla, que es un artículo brasilero, que habla de una revisión, ¿sí? Este paciente, ¿qué hace? Bueno, primero va por una sintomatología de un dolor, va a un odontólogo, el odontólogo dice, no, no, no hay dientes, no hay presencia de caries, no hay nada, anda al traumatólogo, el traumatólogo, las cervicales están bien, sigue, anda al neurólogo, por ahí es una neuralgia del trigémino. Neurólogo, no, anda al psicólogo, que es psicológico, ¿sí? Y después al otorrino, porque el dolor ahí es bastante cercano. Y el otorrino, de todos los profesionales anteriores, es el que tiene más presente. El M te dice, no, un odontólogo cirujano maxilofacial. No significa incorporar al cirujano maxilofacial este paciente tenga que ser operado. Significa que estás hablando de un profesional que maneja toda la parte bucal, pero que sabe esto. Tal cual. Entonces, con un diagnóstico mucho más preciso, como vos dijiste hace un rato, el tratamiento es, a ver, viene y ahí cae. Yo como kinesiólogo, y creo que el tuyo también, es que nosotros entramos en la primera vuelta. O Sí, sea, un sí, paciente con un sistema mandibular dice, che, anda al kinesiólogo. Después vemos. sí. Sí, tal cual. Entonces, yo creo que nosotros como kinesiólogos tenemos que estar. Lo que también me pasa es que a veces, como kinesiólogo, de pronto dices, che, ¿qué tiene? No, me pusieron magneto y me dije, bueno, ahí es una autocrítica que tenemos que hacer de qué hacer y qué no. Tal cual. El lugar es fácil, el tema es mantenerlo y que digamos, o sea, me parece que es importante para nosotros, como autocrítica, lo digo y me lo digo a mí. Pido disculpas, lo digo siempre en una charla, en una conferencia, todo, le pido mil disculpas a los primeros pacientes. Claro. Bueno, los conejitos de Indias. Total, total, sí. Sí, tal cual, tal cual. Escúchame, Fer, creo que fuiste muy generoso y armaste un PowerPoint para que podamos aprovechar algo, ¿puede ser? Parece que sí. Sí, la idea es esa, para que quede claro, porque si no quedan como ideas al aire. Genial. Un momento surge anotar las preguntas que surjan, o si hay que parar sobre ese tema, lo charlamos. Sí, Pero me... yo sé que tuvieron una charla de eutonía con ATM, la cual estuvo muy buena, pero Sí. yo quiero entender algunos conceptos de biomecánica, de Bien. anato. Y aparte me pasaron 6 preguntas para hacerte en el transcurso del día, así que ahora en algún momento te las voy a pasar. Después te paso el presupuesto, si no soy tuyo. Dale. A mí no, habla con los colegas, qué sé yo. Ahora que no, a ver si puedo dar vuelta a esto. Ahí está. Dale. Buenas tardes a todos. A ver si activa mejor. Yo creo Al que sí. revés, Se al ve bien, revés, ¿eh? al revés, al revés. A ver, así. Es como estaba al principio. Así. Sí, ahí va. Ahí, Bien. perfecto. Eso, ahí va. Bien. Sí, ahí se ve re bien. Perfecto. Bueno, primero lo que hay que hacer es definirla. Esta es la definición que mejor encontré para disfunción temporomandibular, que es un trastorno de las funciones del aparato masticatorio, incluyendo cualquier alteración de las relaciones de los dientes con sus estructuras maxilares, articulación temporomandibular, músculos, inervación y vascularización. ¿Sí? Porque muchas veces uno habla de ATM y es solamente la articulación. Y tenemos que mirar un poco más, porque la ATM puede estar influida por trastornos de dientes, trastornos musculares. Sí, trastorno de inervación, una neuralgia del trigémino. Uno, yo creo que ningún kinesiólogo que haya tenido un paciente con neuralgia del trigémino se olvida. Son pacientes No. muy, ¿sí? Y trastornos de vascularización. Tal cual. Una cirugía, trastornos oncológicos con drenaje linfático te modifica completamente la boca. ¿Sí? Yo lamentablemente tengo muchos pacientes hoy oncológicos y tuve que aprender a hacer drenaje linfático en zona de cara. Porque, y si bien es como. Es algo escaso lo mío, pues yo, bueno, tuve que no, sí, che, hablar con kinesiólogos que hacen drenaje linfático, digo, mira, enséñame como para primera medida, ¿sí? Para el que nunca hizo ATM, es una terapia que es bastante molesta, son músculos muy potentes, muy duros, y tiene alteraciones en lo que es el esquema corporal. Uno no sabe cómo es la boca. Decís, lleva la mandíbula, abrí la boca, la estoy abriendo, lleva la mandíbula para la derecha. Muchas veces no sabe ni cuál es la derecha. Pero a lo que voy, y esto no solamente hablo de los pacientes, hablo de los profesionales, ¿sí? Una vez que definimos, hablamos un poquito del sistema estomatognático, ¿sí? Que es un conjunto funcional del organismo que se encarga de la masticación, fonación y respiración. Entonces, acá vamos
Ya no tanto, porque uno relaciona la ATM con la masticación, y es verdad, pero el paciente tiene que comunicarse, el paciente tiene que respirar y el paciente tiene que tragar. Entonces, cualquier alteración de estas cuatro funciones trae aparejado una alteración del sistema hematognático y por ende alteración en la ATM. Esto llevándolo hoy a la pandemia, ¿sí? Lo primero es que el paciente viva, pero el paciente que sale, me está pasando ahora en la sala, el paciente que sale extubado con la neuropatía de crítico, no puede tener un buen proceso de rehabilitación de la deglución o un proceso de fonación, porque no están las medidas sanitarias para hacerlo, y yo lo pienso que quizás es porque trabajo en ATM, es, bueno, este paciente es un gran futuro paciente para ATM después, porque ¿sí? tiene trastorno deglutorio y en este momento los kinesiólogos que hacen deglución te dicen, no, mirá, no están las medidas para que yo me acerque. Tal cual. Totalmente válido, ¿sí? No está la medida, no sabe, no puede, el paciente no puede hablar. Sumado a las neuropatías, ¿no? Entonces, este aparato, al ser tan amplio, puede estar influenciado por enfermedades como caries, gingivitis, faringitis, herpes, ¿sí? Tumores. Todos los tumores de boca y de lengua son muy comunes, ¿sí? Mucho más que uno cree, y eso trae aparejado problemas de la disfunción de la mandíbula. La clasificación, que me parece sumamente importante, porque podemos tener, como el síndrome de Costen, desde 1934, que es un otorrino que lo empezó a describir, trastorno temporomandibular, síndrome temporomandibular, ¿sí? unidad cérvico-cráneo-mandibular o disfunción temporomandibular. De todas estas, hoy en día, ¿sí? La más común es la disfunción temporomandibular, la TMD. ¿Sí? Todas dicen lo mismo, pero cualquier artículo que yo empiece a ver con TMD, que es la definición en inglés, ya me da como que es mucho, mucho más actualizado. Otra forma de clasificar, y me parece importante tener en cuenta, díganme si no se ve, Sí, ¿sí? se ve. Los síndromes miofaciales, el grupo 1, son 6 grupos, el grupo 2, desórdenes internos, el grupo 3, alteraciones degenerativas, y después tenemos traumas, que en el deporte se dan muy frecuentes, tumores y alteraciones del desarrollo. De estas 6, las más importantes o las que más vamos a ver en un consultorio, son las primeras. El síndrome miofascial, con dolor miofascial, miositis, espasmos y contracturas, un desorden interno como sinovitis, capsulitis, desplazamiento del disco con reducción y sin reducción, adherencias y síndrome del disco fijo. ¿Eso qué es? El paciente no abre, el Claro. paciente no. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y si en un minuto el paciente no logra abrir más de 2 centímetros, yo tengo que interconsultar con un cirujano porque ese disco hay que abrirlo y moverlo porque no lo abre más. Claro, tal cual. ¿Sí? Un paciente con disfunción temporomandibular, yo por lo menos lo veo una vez por semana, pero ¿sí? o a veces más, pero en 3 a 6 meses es el tiempo que en protocolo tengo que esperar. Si no evoluciona, hay algo que tengo que hacer y hay algo que tengo que cambiar. Y dentro de procesos degenerativos tenemos la artrosis, que es común, ¿sí? súper frecuente la alteración. Y tenemos la artrosis, ahí creo que se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Y después tenemos la etiología, que acá también es un tema súper interesante. ¿Dónde viene? ¿Es un problema miógeno? ¿Es un problema mecánico? ¿Es un problema psicofisiológico? La teoría miógena dice que es un trastorno muscular por retracciones faciales, por cadenas musculares, ¿sí? Es válida, pero incompleta. La teoría mecánica es la que manejan los odontólogos. Es el tipo de mordida, tipo 1, 2 y 3, el tipo de dientes, el contacto de esos dientes, si tiene una mordida abierta, cerrada, que se estudió y se sabe hoy no es la verdadera, y la teoría psicofisiológica que habla de, si el paciente dice, no, yo estoy muy arriba, estoy muy estresado, porque por mis hijos, por mi trabajo, por la pandemia, ¿sí? Todas estas, las tres, hacen que vos tengas un origen multifactorial y las tres influyen en un paciente. ¿Sí? No es válida una sola, sino puede predominar una, pero son las tres siempre. Yo puedo tener trastornos en cadenas musculares con modificación de esa mordida y eso genere algún episodio de estrés y algún episodio de sobrecarga psicofisiológica que me incremente el proceso de dolor. ¿Vamos bien? Sí, genial, re claro, Fer. Dentro de la anatomía, que es importante, tenemos una doble bicondilia, ¿sí? Acá voy a marcarlo con el dedo, tenemos el maxilar, tenemos el temporal, conducto auditivo externo, y estas dos líneas que estamos ahí, estamos hablando de, a ver si se ve el mouse. Sí, perfecto.
Pterigoideo externo, vientre superior, pterigoideo interno, vientre inferior. Qué Este es difícil el... trabajarlo, ¿no? Sí, este es el disco, ¿sí? Este es el tejido retrodiscal, el cual el disco no está ni inervado ni irrigado, pero el tejido retrodiscal sí. Una de las lesiones más comunes de un paciente con disfunción temporomandibular es la subluxación del disco. Este disco se va para acá. ¿Qué pasa cuando se va para acá? Primero que todo es el tejido retrodiscal, que tiene una capacidad poco elástica, se estira porque un espasmo del pterigoideo me lo lleva para adelante. Y esto que está inervado e irrigado genera compresión en esta zona. Y es lo que le duele al paciente. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, cuando vos tenés espasmo de estos músculos, lo que se hace es se corta. Zac, zac. Cortás el pterigoideo. Y eso es re frecuente. ¿Sí? Cortar el pterigoideo externo. Y acá lo que se hace es colocar el fascículo anterior del temporal como acción. Y después te encargo poder recuperar y darle la información de que cuando contraiga el temporal anterior, desplace el disco, porque esto va acompañado del movimiento de traslación. Ya Claro, hay que bueno. reestructurar todo y volver a darle una información distinta, un esquema corporal totalmente distinto. Entonces, una cosa importante es explicarle al paciente, ¿sí? Informarle, ¿sí? Bueno, mira, los pacientes vienen y dicen, tengo un ATM. Yo le digo, cargándolo, tenés dos. Y en todo caso Sí. tenés cuatro. Digo. Hay una Claro. superior, hay una inferior, le digo, y del lado derecho, ah, porque a mí el doctor me dijo que tengo un ATM. Bueno, sí, le explico qué significa la palabra ATM, que es la articulación temporomandibular, ¿sí? Que tiene un disco, que tiene una disfunción, tiene la función de concuerda las superficies, soporta presión, distribuye carga, ¿sí? Y después vamos a lo que es la biomecánica de ese disco, donde tenemos macromovimientos que son apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralidad, donde tenemos los micromovimientos, que son los movimientos de traslación y rotación, y las posibilidades pasivas, que son los que se hace habitualmente cuando vos estás manejando. Es lo que hace, por ejemplo, un odontólogo cuando va a trabajar una muela de juicio o un tercer molar, como dicen ellos, ¿sí? La subluxa a la articulación, ¿para qué? Para tener mayor superficie de trabajo. Y eso es una movilidad que se hace en forma pasiva. Tal cual. Después las articulaciones implicadas, acá yo lo pongo, pero siempre me quedo corto, pero está bueno como para quedar claro. ¿Sí? El disco y el temporal, el cóndilo, ¿sí? El cóndilo del maxilar con el disco, el occipital con el atlas con el axis. Esto no es una articulación, pero cumple una función importante para mí, es el micrófono. ¿Sí? Si tengo un paciente con disfunción temporomandibular, no voy a la mandíbula. Eso es lo que yo a veces le digo a mis pacientes, el hecho de pedirle disculpas. Yo iba, ah, bueno, aguantate que ya, sí, aguantate que ya sigo. Empiezo con el dioides. Voy Claro. moviendo para un lado y para el otro y ya ahí me va a dar una indicación de dónde está limitado, me va a dar como un permiso para seguir trabajando y la escápula, ¿sí? El homodioide, Claro. músculo importante en el ATM, ¿sí? Puedo generar y empezar a trabajarlo. Entonces se trabajo en forma periférica. Me facilita poder trabajar lo más profundo posterior. Me gano la confianza de ese paciente. Tal ¿Sí? cual. Sí, tal cual. Está Bueno, bien. acá tenemos lo que es el movimiento de rotación, donde el maxilar gira sobre su eje. Esto está dado ¿por quién? Por el vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Esto permite que. A ver, siguiente. Permite que se desplace la mandíbula, ¿sí? Por tracción del pterigoideo lateral. Entonces, si yo tengo, es importante esto marcar, la apertura normal de la boca son 40 milímetros, ¿sí? Los primeros 20 milímetros están dados por la acción que tiene el digástrico en rotación, ¿sí? Predomina sobre la acción del pterigoideo y después los siguientes 20 milímetros predomina el pterigoideo externo en su fascículo superior con respecto a la porción del vientre anterior del digástrico. ¿Y esto qué me permite a mí saber? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto abre? Menos de 2. Entonces, ¿qué músculo tengo que empezar a trabajar? ¿Sí? ¿El pterigoideo externo? Primero relajo los que me cierran, porque son mucho más potentes que el digástrico y el pterigoideo externo. Pero después, una vez que relajo eso, empiezo a estimular el músculo. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Otra cosa es, ah, bueno, abre hasta 2 y después no abre. ¿No abre por qué? Entonces empiezo a focalizar en estimulación sobre el pterigoideo externo. No sé si se entiende. Sí, clarísimo.
Bien. Es como la abducción del hombro, ¿viste? Claro. ¿Quién hace los primeros grados? ¿El Exacto. supinador o el deltoides? Bien. Después vamos a un diagnóstico en el cual tenemos una anamnesis, ¿sí? Para mí es clave. Yo ahora, después te voy a mandar, si alguno quiere, el anamnesis que yo tengo en la facultad y el que uso en mi consultorio, ¿sí? Para que todos mantengamos una misma línea y escucho críticas, ahora se los voy a mostrar para ver si hay que agregar cosas, hay que sacar cosas, ¿sí? Pero me parece importante manejar todos un mismo idioma, ¿sí? Una anamnesis que escucho, que Buenísimo. para mí es clave. ¿Por qué? Porque el paciente con disfunción temporomandibular, por lo menos a mí me pasa en el hospital, que el maltrato ya viene con el paciente, ¿sí? Sí, tal cual. Ya la patología lo está maltratando. Entonces, escucharlo. A veces es difícil, a mí me es muy difícil por la cantidad de pacientes que tengo en el hospital, pero trato de los pacientes de ATM de avisarle, mira, andate, tomate un café o da una vuelta en una hora, te veo. Y me tomo el tiempo, son 10 minutos de escucharlo, contame. Te escucho, hay una Fundamental. observación estática, ¿sí? Una observación dinámica, una palpación, test articulares y exámenes complementarios. Exámenes complementarios, la mayor información de ATM me la da una resonancia, pero no siempre vienen con resonancia. ¿Sí? La mayoría de las veces vienen con panorámicas. Tal cual. Acá. ¿Sí? Donde yo mido, a ver ahí, se ve perfecto. ¿Sí? Donde voy a tener apellido y nombre, teléfono, ocupación, derivado por. Para mí eso es importante, no es lo mismo que me lo derive un colega, un traumatólogo, un clínico, un reumatólogo, un odontólogo, un cirujano maxilofacial, no es lo mismo. Motivo de consulta, ¿por qué viene? ¿Sí? Porque no abre, porque no. Yo puedo ver que no abre, pero por ahí el paciente no le molesta. Tengo un montón de pacientes que no le molesta no abrir, le molesta el dolor. O el dolor tiene un gran componente psicosocial. La gente, y esto no lo tomen a mal, pero la gente de bajos recursos se aguanta el dolor. ¿Sí? Es normal. No, a mí me duele, yo me tomo, no, pero ya estoy acostumbrado a que me duela y eso no está bien. ¿Sí? Y lo que le molesta es el ruido o le molesta que no abra la boca, entonces no puede hablar, entonces no puede trabajar. ¿Sí? Entonces, el motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes personales o quirúrgicos, dentro de la sintomatología, dolor puntual, sí o no, cefalea, sí o no, somnolencia. El paciente que bruxa duerme mal, por lo tanto, su capacidad productiva es menor. Ruido articular, no es lo mismo un chasquido que una crepitación. Si se bloquea o no la articulación, acústico, sí o no, dentro de esa oclusión, ¿presenta bruxismo? ¿Tiene arreglos dentarios? ¿Sí? ¿Tiene férula? ¿Qué tipo de férula? No es lo mismo una férula superior, inferior, andadura, eso también tengo que anotarlo. Tal cual. ¿Sí? Y después esto para ayuda a memoria, es el tipo de mordida. Lo acerco para que lo vean, mordida tipo 1, mordida tipo 2, y mordida tipo 3, ¿sí? Y esto, esto lo que hago es una estrella de Meine, que lo que hago es graficar, a ver si le pego con esto, es graficar, y bueno, abre, ¿abre derecho? Sí. ¿Cuánto? ¿Abre en diagonal? ¿Abre en Z? La deducción lo mismo, esto es protrusión y esto es apertura. A ver ahí, taca, taca. ¿Sí? Perfecto, genial. Graficar, porque esta fue la forma más fácil que yo encontré para no perderme, ¿sí? Para guiar y ser más rápido con la evaluación. Yo tengo poco tiempo, entonces tengo que optimizarlo, por lo menos en el hospital. Entonces digo, a ver, tic, 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 se hace rápido, y esto a qué me permite, que todos mantengamos un mismo idioma. No es lo mismo que lo evalúe yo a que lo evalúe alguien que no sabe de ATM. Ya tenés el informe, ya lo tenés. Entonces Tal es cual. mucho más fácil el seguimiento, porque yo tengo alumnos que vienen a rotar conmigo y digo, bueno, ¿qué es la anamnesis? Le digo, hacé esto y anotá los datos que a vos te parezcan importantes. ¿Sí? Perfecto. Esto sigue con, miren acá, vamos a apertura máxima, indolora, apertura forzada, que no es lo mismo que la apertura normal, No. ¿sí? Tope blando, tope duro. Recordemos que ante una movilidad pasiva, yo tengo tres tipos de tope, un tope articular, un tope capsular y un tope blando. El ATM es capsular. Para que sepan, ese tope capsular es la extensión intrafalángica de los dedos. Así yo debería sentir un ATM al moverla. Y yo siento que estoy haciendo una movilización y es como el tope blando, que es la flexión de codo, ahí no está bien. Sospecho algún tipo de. Si yo siento un tope duro como extensión de codo,
hay algo que no está bien, por lo tanto yo pienso en un antídoto, ¿sí? Después vuelvo. ¿Cuánto va de pulsión? ¿Cuánto va de lateralidad para el lado izquierdo derecho? La desviación de la oclusión. Veo la evaluación cervical, si presenta dolor o no, si presenta rotación o no, presenta rangos normales, extensión, ¿sí? Dime si es muy rápido o no se entiende. No, Dentro se del entiende todo. miembro superior también, ¿duele? ¿Duele? ¿Cuánto es el rango en reposo, en movimiento, observaciones de hombro? Dentro de los exámenes complementarios, panorámica que no me da mucha información, salvo que sea algún tipo de fractura, una resonancia de SATM y digo, ¿qué característica? Wilkins es donde de 1 a 5, que son las características de en qué posición está el disco y esa articulación, son clasificaciones, ¿sí? La clasificación de Wilkins, muchas veces el que yo me, ¿cómo me doy cuenta que un odontólogo sabe ATM? Tiki, 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 disfunción temporomandibular, Wilkins 4. Ya estamos hablando un idioma muy preciso, entonces yo ya sé que no está especializado, no hay retorno, hay daño articular, ¿sí? Después, TAC, también información, ¿sí? Después observaciones. Y acá son los ejercicios que después los vamos a ver, que son cuatro, ¿sí? Que para mí son claves, que quiero que se lleven, que es la llave canina, la apertura controlada, el control labial y la restauración del disco, que es la retroposición. Esto, Full. ¿sí? Esto es un calibre. Esperen que el Parkinson me está atacando. Sí, Esto es un calibre, ahí ¿sí? se Lo que mide, si se lo pueden hacer, ¿sí? Está escucha. buenísimo, es mucho más que una regla. Esto va en el vértice inferior de las cúspides de los dientes inferiores y el superior va, ¿sí? Entonces va midiendo. Hasta acá es normal. Esto es inferior. Acá lo que mide es la lateralidad. Y esto, que lo pongo acá, tucu, 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 tucu. Esto es un dolosímetro o algómetro, que lo que mide es presión. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando yo controlo, cuando yo voy a ver el paciente, una de las medidas de dolor que tiene es el VAS, es decir, ¿cuánto duele? De 0 a 10. ¿Sí? Pero es totalmente subjetiva. A Claro. nivel científico, es muy poco valor, tiene muy poco valor. Entonces, yo lo que hago es con el dolosímetro medir, bueno, a ver cuánto duele. Cuando el proceso es, cuando la inflamación es alta, la presión que hago es muy poca. Entonces, yo ya de por sí, bueno, con 1 kilogramo ya te duele. Después de la terapia, lo vuelvo a medir en ese punto, bueno, ahora soportas 4 kilos. Fíjate que tenés que soportar más presión. Entonces, es una forma de medir cómo va esa evolución. Porque el Perfecto. dolor es uno de los síntomas. Vamos al tratamiento, ¿sí? Que le hago a esos pacientes, llave canina, recapturación discal, pantalla oral, apertura controlada y actividad de la vida diaria. Dentro de la llave canina, esto es la máxima intercupidación, que es todos los dientes chocando. Yo les dije que dentro de los macromovimientos está la deducción. ¿Qué es la deducción? Es el movimiento lateral de los dientes, ¿sí? Para un lado y para el otro. ¿Por qué se llama llave canina? Porque la función de los caninos, que son los colmillos, limita ese desplazamiento. Entonces, uno de los problemas que tuve al indicar ejercicios es los parámetros, los rangos. Llevar la mandíbula hacia el lateral. Voy a dar vuelta a la. ¿Sí? Ese de hecho ahí. ¿Hasta dónde voy? ¿Sí? No estoy controlando. Entonces, lo que hago es esta. Claro. ¿Sí? Yo, llevando canino con canino, lo que hago es una pequeña deducción. Entonces yo ya estoy controlando esa deducción. Le estoy pidiendo que haga el desplazamiento. Sí, ahora vamos a hablar un poquito del movimiento de la boca y el eje articular, pero quería primero marcar esto. Sí, entonces es ahí y voy llevando la mandíbula hacia el lado. Entonces estoy trabajando sobre una sola. Vuelvo. Es muy fuerte ver mi cara de cerca, es muy fuerte. ¿Sí? Ya me acostumbré igual. Esta es la recapturación discal, es la parte que decís, no, Fer, ¿sí? Sí, Ah, esta sí, no, Fer. recapturación discal, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Es morder, cambiar el punto fijo, ¿sí? Esto es lo mismo que hace una placa de relajación, o, ¿sí? En donde lo que hace es, este es el punto fijo, lo cambio acá, al yo espaciar, genero una presión negativa. Y en primera medida lo que hago es llevar como protusión, o sea, lleve la mandíbula apretando con fuerza, mordiendo, ¿sí? Entonces lo que hago es presión negativa y control. Y esta ya es más avanzada.
¿Sí? Claro, tal cual. ¿Se entiende? Sí. Punto. Esto es pantalla oral. Es como un chupete, ¿sí? Que lo que busco es esto, es generar contacto de labios. Para el que no sabe, la posición de relajación de la boca es contacto de labios sin contacto de dientes. Eso se lo enseño al paciente la primera sesión. ¿Por qué? Porque si yo tengo contacto de labios y contacto de dientes, me significa que estoy generando mayor presión sobre los dientes. Por lo tanto, estoy hiperactividad de los músculos de cierre. Yo tengo que contactar labios sin contactar dientes. Si yo, muchas veces lo que pasa es hay contacto de dientes sin contacto de labios. Entonces, lo que busco es, y en ese tipo de paciente va a haber una simetría en lo que es el labio superior y el labio inferior. Lo que busco con esto es generar activación del orbicular de los labios. ¿Para qué? Para que haya contacto de labios sin contacto de dientes. Perfecto. Y como último ejercicio, ¿sí? Es la apertura controlada. Acá utilizo un reflejo deglutorio. Cuando la lengua está arriba, lo que hago indirectamente es relajar todos los músculos del cierre de la boca, porque para el cerebro lo que estoy llevando es alimento. Por ende, no necesito masticar, no necesito morder. Un error, una cosa que me pasó habitualmente, o que me pasaba, es el hecho de decir, bueno, abrí. Si yo tengo alteración, me es muy difícil decir hasta dónde abro. Entonces lo que hago es pegar la lengua en el paladar o en el maxilar superior, hacer esto o pronunciar el no, y sin que se despegue la lengua le pido que abra y cierre. ¿Sí? Y Tal cual. creo que esto, a ver ahí. Dudas. Sí, a ver, explicando estos ejercicios. Ahora voy a la parte biomecánica. Cuando yo abro, sí, el eje articular no es anterior, es anterolateral. Entonces, es cuando yo abro, hace esto la mandíbula, ¿sí? Entonces, lo más difícil, o por lo menos a mí me pasó y yo creo que a vos también, es poder focalizar cuál es la articulación. Estamos hablando de cuatro. Claro, sí. Habitualmente en kinesiología se dice que la que duele es la hipermóvil. Es Y sí. verdad, ¿sí? Pero ¿cómo yo sé que es superior e inferior? Claro, tal cual. Bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Llegar al diagnóstico bien certero. Exacto. Lo primero que hago es ubicar. Digo, bueno, a ver. Yo te digo que cuando abro, digo, bueno, a ver, palpo la articulación, salen las dos. O abro en Z, no hay desplazamiento. Bueno, a ver, ¿cuál duele? ¿Duele esta? Y yo sospecho que es el lado hipermóvil. Por lo tanto, me queda la hipomóvil. Bien, ahora, ¿cómo separo lo que es rotación de protección? O, perdón, de traslación. Lo que hago es Sí, esto. sí. En rotación, clave canina. Que es checar canino con canino, entonces hago esto. ¿Sí? Hago tiki. Y en protusión, yo voy a generar desplazamiento o traslación. ¿Sí? Entonces ahí Claro. focalizo. Cuando hago llave canina, duele, está limitada, sospecho la rotación. Cuando yo hago protusión, la mandíbula me hace esto. Le pido que vaya para adelante, pero me va así. Yo sospecho que esa traslación está alterada. Por ende, tengo que focalizar el trabajo sobre ese punto. ¿Dónde voy a trabajar? El digo externo. Tal Veo trabajo cual. de la traslación mientras veo el digastro. ¿Sí? Son una de las cosas que más me costó. Creo que a vos también decís, bueno, ¿cómo focalizo? Porque, a ver, podés poner acupuntura, podés hacer terapia manual, movilización, magneto, láser, ultrasonido, un trabajo postural. Perfecto. Como, a mí me molesta abrir en serio. Me Claro. molesta. Y yo no sé si esta es porque está tardando o esta está adelantada. Entonces, son cosas, algunos tips que yo encontré como para decir, bueno, a ver, ¿cómo separo? Y habitualmente duele la más móvil. Entonces, ahí voy a hacer es un trabajo de desinflamación, ¿sí? De control, y en el otro voy a activar. Me Claro, pasa tal. el hospital que yo estoy parto de pacientes que a nivel cultural muchas veces están limitados, entonces le digo, bueno, a ver, trabajan 15 horas por día, ¿sí? Viajan 3 horas para venir al hospital, entonces es mucho más limitado. Hoy con el tema de la pandemia hay un protocolo para hacerlo, ¿sí? En el cual al paciente, que yo lo copié de odontología, que es
un buche con agua oxigenada al 10, una tapita de agua oxigenada por 7 tapitas de agua. Y eso hace un buche durante un minuto. Eso me permite tener media hora higiénica la parte bucal para después trabajar. ¿Por qué? Pues yo en algún momento tengo que trabajar intrabucal. Obviamente, Claro. soy un N95, máscara facial y camisolín. Pero si yo, donde el paciente hizo hola y esparció todo, ¿sí? Yo tengo media hora para. Entonces, digo, bueno, aparte, haces el buche, se hace en mi consultorio o en el hospital y ahí genero el trabajo. Este es un protocolo que se está haciendo ahora, que es el que se recomienda en la facultad. Bien. Quien vaya a cualquier odontólogo, le hace un buche de agua oxigenada. Sí o sí. ¿Sí? Perfecto. Para generar una inactividad del virus y poder trabajar, si no es imposible. Tal cual. Negro, tengo un par de preguntas acá para hacerte que me estuvieron haciendo mientras que estabas charlando, ¿sí? Una, ¿qué placa crees que es la más eficiente? ¿La superior o la inferior? En cuanto, creo que está hablando de bruxismo, ¿no? Sí, a ver, depende qué tipo de bruxismo tenga y qué tipo de mordida. Primero dura, eso no se discute, Sí. ¿sí? Después, si yo tengo una mordida tipo de tres, que es así, y lo más común que sea inferior, pero va a depender de la comodidad del paciente y de la facilidad que tenga el odontólogo en hacerlo. En eso, yo ahí, la verdad es que lo único que sugiero cuando vienen las placas es que sea, si no es dura, trato de. De alguna manera, porque también hay que ser cuidadoso, decir, no, mira, esta placa no es la más indicada, pero me salió un montón porque salen muy caras. Y bueno, pero entonces, a medida que uno va ganando, digo, mira, esta placa, probemos cambiar de placa. ¿Sí? Derivo a la facultad de odontología, ¿sí? Que ahí es accesible, dice, no, bueno, yo tengo os, digo, no, pues yo tengo no sé qué, bueno, buscate un odontólogo que haga este tipo de. Si querés, yo hablo personalmente, yo me trato de dialogar e intercambiar opinión con los odontólogos, y muchas veces el odontólogo me termina diciendo, no, la verdad es que le hice esa placa porque, primero, bueno, esa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo lo aprendí por de hacer placas. ¿Sí? Yo no tengo Bien, idea, tal pero cual. es a nivel de recomendación, es comodidad del paciente porque la inferior molesta mucho la lengua. Y la superior depende del tipo de mordida. Perfecto. La otra pregunta que creo que te la había hecho, ¿cuál es la relación entre la disfunción temporomandibular y los acúfenos? Gran pregunta. Obviamente. Dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Porque ya se habló toda una charla de acúfenos con un otoneurólogo, pero bueno, obviamente me gustaría la otra visión. Mirá, en el 2017, cuando fui a unas jornadas en Chile, un otoneurólogo habló de una teoría neurobiológica que habla de los núcleos motores cocleares, ¿sí? Con los núcleos motores del masetero y el temporal. Son cercanos, Sí. independientemente de la cercanía anatómica a nivel ATM, conducto auditivo externa, los núcleos que controlan la audición y los núcleos que controlan nivel motor, el masetero y el temporal son cercanos y eso genera una hiperactividad. Entonces se llama una teoría biológica. Los pacientes con acúfenos, yo tengo una paciente ahora de Quilmes que ella se dio cuenta que tenía acúfenos porque escuchaba la sirena de un bombero. En Quilmes, para el que no conoce, es una localidad en la provincia de Buenos Aires que tiene río y bomberos dan la alarma cuando el río crece. Y a ella le parecía raro que los bomberos sonaran, perdón, sí, sonaran la alarma con. Y dice, pero llueve, soleado. Y el marido dice, no, pero no, yo escucho un. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación que hacen habitualmente? Es, bueno, escuchar radio, dormir con radio. Al paciente, vos le trabajás Tal cual. algún. Le haces acupuntura, le trabajás algo de masetero y temporal y el ruido se atenúa. Significa que se lo vas a sacar. Significa que por un tiempo le enseñás al paciente que, mira, trata de generar eso con presiones y va a mejorar su sintomatología. Bien. Clarísimo, negro.
Otra pregunta que me mandaron y me dijeron, si trabajás la educación somática en este tipo de pacientes. ¿A qué refieren, a qué se define, a qué define educación somática? Y no sé, me lo pasaron en el transcurso del día, pero bueno, puede, si está formando parte de la charla, quien me hizo la pregunta, te puede escribir por privado y... A ver, lo que buscás es trabajar. A ver, yo no trabajo un paciente con ATM, la ATM casi en la primera sesión, trabajás periférico, porque es muy difícil y es muy doloroso. Ningún paciente de ATM se va sin que se le trabaje el diafragma, sin que evalúe, sin educación. Obvio. Eso seguro. ¿Sí? Sin, Sí. si bien no hago RPG, trabajo postural, cadena anterior, cadena posterior, el paciente cede un montón, ya de por sí me deja abordarlo. Tal cual. La parte, bueno, la importancia de trabajar todo lo que es la cadena respiratoria en este tipo de pacientes creo que es siempre fundamental, ¿no? Sí. Sí. El control respiratorio, darle ejercicios respiratorios, patrones Sí, tal respiratorios. cual. A veces el paciente, bueno, me pasa a mí, muchas veces no te entiende y te dice, pero a mí me duele acá, ¿por qué me haces hacer una actividad respiratoria? Y vos le tenés que empezar a explicar la Total. importancia de todos los músculos de acá, la importancia de acá, la importancia de la escápula, el omóplato. Bueno, a veces es informar al paciente de algo que le está pasando, ¿no? Y no lo sabe. Los cursos que he hecho yo, no sé si a vos te pasó, cuando vos ponés a evaluar, decís, bueno, a ver, llevar la mandíbula hacia la derecha. Esta es mi derecha, ¿eh? No, hacia la derecha. O sea, Claro. tenés capacidad. ¿Por qué? Porque no es una articulación que tenga un gran esquema corporal. Tiene Claro, muchas tal cual. funciones, muy potente, pero una no la ve, ¿sí? Así como una de mis primeras experiencias con una parálisis facial, ¿sí? Vos a un paciente con ATM le das ejercicios faciales y mejora mucho su capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque es una articulación y es algo que habitualmente no lo siente. ¿Sí? Tal cual. Bien. Bueno, me preguntaron ¿qué crees de la aplicación de ozonoterapia en las disfunciones y parafunciones maxilares? Perdón. Ozono, yo tengo una paciente que se lo aplica y anda muy bien, como igual que el Botox. Ah, justo esa era la otra pregunta que me hicieron. Sí, pero la verdad que tiene muy poca evidencia. El ozono no tiene tiene menos evidencia todavía que el Botox. El Botox se usa, pero no en todos. Y la realidad es que vos aflojás el músculo, perfecto. ¿Y cómo lo recuperás después funcionalmente? O sea, vos, ¿sí? Entonces, la idea es que es una de las últimas instancias para poder después trabajar, ¿no? Tenés muy poca capacidad de trabajo, porque no es real. Cuando deje de funcionar, si vos me decís, che, mira, tengo un estrabismo, no. Me pasó una vez en el hospital, hace un año, un paciente colombiano, que fue a hacerse una extracción, él vino y pagó efectivo, dólares, y con un trismo, quedó internado en el hospital, porque el odontólogo le decía, no, tómate un analgésico, tómate un analgésico, y cada vez iba a cerrar. Cerrando más, ¿por qué? Porque es lo vicioso. El dolor tiene un gran componente psicosocial. El pibe estaba solo, venía de Colombia, no tenía, no acuda, y bueno, terminó deshidratado, desnutrido, con la boca ahí. Y me Claro. decía, no, vení, ¿te puedes venir a la sala? Me dice, ATM. Yo digo, ¿a la sala? O sea, nosotros tengo dos sectores del hospital, consultorio externo, sala. ¿Qué quiere que hagan la sala? No, pibe, Y lo único que hace es un tema también interesante, ¿sí? Cómo trabajar con un paciente que tiene un trismus, contractura de los músculos faciales, más que nada de los masticatorios, es decir, ahora estoy. Uno, en la primera instancia, intenta abrir. Es imposible. Pero no, claro, sí. Cuando yo abro la boca, la mandíbula es esto. Se va para adelante y para afuera. Yo dije hace un rato que para localizar una mandíbula hago movimiento de lateralidad. Nos quedamos cortos con el tiempo, negro. Se nos está por cortar, mirá. Bueno, Recién me acabo de dar cuenta. es que hablas mucho. Callate. Gracias, negro. Gracias, en serio, gracias.